Sí, me parece que los temas vinculados a las violencias machistas, masculinistas, sexistas, que son esas violencias perpetradas contra cuerpos de las mujeres y contra cuerpos feminizados, ¿no? Porque también quienes se apartan de las formas de vivir su género asignado al nacer y viven su género de manera trans o travesti, sufren formas de violencias muy similares a las que se perpetúan contra los cuerpos de las mujeres. Me parece que es importante pensar cuál es el continuum de violencias que hay contra nuestros cuerpos, ¿no? Y que en ese continuum de violencias, el surgimiento de Ni Una Menos, de esa expresión política, social, colectiva que han sido los Ni Una Menos y que ya contamos en este país con dos Ni Una Menos, ¿no? Porque fue el 3 de junio de 2015 el primero, el 3 de junio de 2016 después. Me parece que esas expresiones tienen que ver con el hartazgo y también tienen que ver con lo que hemos ido acumulando, ¿no? Con un acumulativo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista que durante largos años vinimos instalando la posibilidad de esta expresión masiva en contra de las violencias que sufrimos hoy. Digo esto porque si no parece, se analiza el 3 de junio como un evento que parece que cae, ¿no? Del cielo y que no hubo la construcción que hizo falta para que socialmente nos expresemos y masivamente en contra de las violencias. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio por demás anunciado y evitable. Belén había denunciado miles de veces a su expareja. Hace 8 días tenía una restricción para que no se acerque a su casa. Sin embargo, estaba a 150 metros de donde ella vivía. La interceptó en la calle y la mató a puñaladas. Melina Romero es una joven que tiene 17 años, ha ido a festejar su cumpleaños en boliche en la zona de San Martín. Desde allí desapareció. Por el hecho están detenidos dos jóvenes de 20 años. Esto es el Arroyo Morón. Y desapareció el pasado 23 de agosto. Fuera encontrada muerta Melina Romero a orillas del... Una realidad que no podemos dejar de aceptar. También vi que había casos, por ejemplo, en Floresta que denunciaban los vecinos de violaciones en el medio de la calle y que todo el mundo pasaba y miraba para el costado. O sea, a mí me parece importante. Es que acá es lo mismo. Acá también todo el mundo pasa y mira para el costado. Es que me parece importante, primero, que se dé el debate. O sea, que la gente ahora vaya a la casa y diga, las mujeres, ¿qué dejemos de decirle a las mujeres? No te vistas así, anda al baño con amigas, no salgas sola. Empezamos a decirle a los varones, respetá a las mujeres, no les pongas droga en los tragos, no las toques si te dicen que no es no, no las toques si no te dejan. O sea, cambiemos las cosas como son. La culpa no es de la víctima, no lo va a ser nunca, no hay nada que justifique ningún tipo de violencia. Claro, los encuentros nacionales de mujeres son reuniones que realizamos durante 3 días y que este año ya cumplió el número 31, ¿no? O sea, ya hicimos 31 encuentros desde la democracia a esta parte. Son reuniones donde durante 3 días suceden muchísimos debates, pero también permiten ir organizando la vuelta después, ¿no? O sea, las articulaciones en los lugares, en las distintas ciudades del país, con las distintas colectivas, o también para todas esas mujeres que van no organizadas individualmente, los encuentros nacionales de mujeres tienen la potencia de mostrar que es posible cambiar estas cosas, ¿no? Creo que en ese marco tenemos también que instalar estos Ni Una Menos y todas las acciones que venimos desarrollando desde hace muchísimos años. Me parece que el grave problema que tenemos en todo caso es que estas expresiones no están pudiendo ponerle un freno a la violencia sexista, ¿no?
¿Por qué digo esto? No porque crea que con una movilización se va a acabar un tipo de violencia que está sentada en un sistema de relaciones como es el patriarcado, que enseña tanto a varones como a mujeres a relacionarse de una manera donde las diferencias, en todo caso, que tenemos entre varones y mujeres son tramitadas socialmente como desigualdades. ¿Qué quiero decir con esto? En el patriarcado, los varones aprenden a construir privilegios por encima de las mujeres. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofende, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Espectacular el diseño, Jorge. No, yo no sé si puedo cortar un diseño original. Ah, todo suyo. Ahora no tenemos pedirle permiso al novio tampoco, o sea, ¿podemos hacer una sacadita? Atención. Perfecto, muy bien, señores. Entonces cuando nos juntamos todas para ir al Cerro Litorco, todas juntas, 12 chicas... todas preparadas con los trajes especiales. Y en un momento llegan los platos voladores y empiezan a dar vueltas alrededor nuestro. Mientras nosotras hacíamos distintos bailes, estuvo bárbaro, no saben lo bien que nos pasamos. Mato, vinieron Julia. Un montón de extraterrestres y estaban con nosotros y se ponían a bailar. Que una mujer tenga dificultades distintas a las de un varón para andar por la calle sola a las 3 de la mañana, porque puede ser violada, acosada, abusada, habla de esas relaciones desiguales, ¿no? En esta sociedad, las formas de vivir entre varones y mujeres es diferente, pero a la vez es desigual. Y es desigual porque hay un sistema que enseña a los varones, en todo caso, ciertas prerrogativas de qué sería ser varón, y esas prerrogativas, esos mandatos están vinculados a la fuerza, a mostrar que siempre se tiene capacidad de decisión, a ser el proveedor. Y estos mandatos, aunque son interpelados por muchas mujeres y por muchos varones que quieren vivir la masculinidad de otra manera, siguen siendo como los mandatos todavía potentes, hegemónicos, que siguen organizando lo que se espera de varones y de mujeres en esta sociedad, ¿no? Se espera que la expresión de la fuerza no sea la expresión de las mujeres. En ese sentido, me parece que hay que pensar, cuáles son todas esas formas en que se espera que sean varones, cuáles son esas formas en que se espera que sean mujeres y cómo eso es reproductor y productor de violencia todo el tiempo. Misión Action Man, Action Man Total Gun. Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. Sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. Con lo mejor de su maravilloso mundo, útiles consejos para verse increíble y cupones premiados para canjear preciosas mochilas y entretenidos libros. ¿En un look brat? Conoce las tres brats que te ayudarán a lograrlo. Muchos accesorios para ti. Chloe está terminando la prueba de maquillaje y Branel está lista para el manicure. Oh, yeah, bello Barbie, sin muchos rizos. ¡Sigues tú! Ellas son brats, fashion stylists. ¿Quieres ser una de ellas? Brats, apasionadas por la moda. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Lucha.
Neuquén 93. Sonido urbano. Hoy, Ciprosapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro.